¿Sabéis qué? Yo no sé recolectar setas, o sea, sé mucho de plantas, pero nada de setas. Y estaba paseando por aquí y he visto estas de aquí, que a mí me han parecido robellones. Entonces, como Miquel sí que sabe, le he preguntado, ¿estos son robellones? Y me ha dicho, huélelas. Así que las voy a oler. No huelen a nada, así que imagino que no son robellones. No me ha parecido que huelan a nada, pero la verdad es que robellones lo parecen un rato, ¿eh? No las voy a coger aún así, porque yo no tengo ni idea de lo que son. Quería grabar dentro de esta cabañita, pero no sé si hay muchos claros oscuros extraños. Quizás sí, ¿no? Bueno, esta toma está bien, ¿eh? A ver... ¿Por aquí? Sí, por aquí es bonita, ¿no? ¿Os gusta? Bueno, me parece que me voy a quedar aquí. No sé la luz, pero bueno. Hola, mis ingeniar. Estoy grabando con el micro dentro del bolsillo de la chaqueta porque están corriendo en el circuito de Fórmula 1 de Montmeló, que está al lado de mi pueblo y se oyen muchísimo, y aún con el micro pillaba un montón el ruido de fondo. No sé si así no lo va a pillar tanto, yo creo que sí, porque el bolsillo como que amortigua mucho, pero no me voy a poder mover mucho para no haceros ruidos extraños. Bueno, pues quería hacer este vídeo para poneros al día sobre muchas cosas que me han ido pasando, y hace bastante que no subo vídeo. En este periodo hemos llegado a los 300.000 suscriptores, así que os estoy muy agradecida. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a todos los que habéis llegado nuevecitos y os habéis suscrito al canal. Espero que todo lo que vaya a hacer de ahora en adelante os guste a todos muchísimo. Y bueno, pues eso, aprovechando que hemos llegado a los 300.000, he cambiado el nombre del canal porque estaba un poquito harta de Solitude of Alana, porque ese nombre era muy largo y era como... estaba pensado para otra cosa, estaba pensado para proyecto de música y tal, y entonces como canal de YouTube, pues... nunca me ha terminado de convencer el nombre, así que lo he dejado en Alana Secas. Me han quitado el tick de verificación del nombre al cambiarlo, lo he vuelto a solicitar, así que no lo sé si me lo van a dar o tendré que volver a cambiar el nombre, pero bueno, el caso es que estaba un poco cansada y pues eso. Desde hace un tiempo ahora venía pensando que me apetecía dirigir el canal a hacer vídeos un poquito más artísticos, un poquito más currados, como he hecho en algunas ocasiones, por ejemplo, como hice en San Juan, en Lita, o como hice en Beltane, saliendo a exteriores, haciendo cositas nuevas, poderme expresar un poco más saliéndome de lo que hago siempre. Pero estos vídeos son más largos de hacer y no tenía tiempo para hacerlos, y no me apetecía grabar cualquier cosa para salir del paso, subir vídeo y ya está. No me apetecía forzar las cosas y tampoco me apetecía ponerme delante de una cámara a saludar Happy Flower y luego hacer cualquier manualidad o cualquier cosa de las que hago habitualmente. No sé, no estaba de humor para eso. Y esto es lo que os venía a contar un poco hoy, que ha sido de mi vida en este periodo de tiempo en el que no habéis sabido mucho de mí. Y bueno, la cosa es que no he estado muy bien, chicos, y me apetece hablar de ello, contároslo, pues bueno, para que sepáis qué está pasando y también para normalizarlo un poco. En algunos vídeos lo he comentado un poco de pasada, pero la verdad es que nunca me había puesto a pues hablar de ello de manera más directa, pero tengo ansiedad desde hace un año y un poquito más o así, y esto ha sido una batalla que he estado librando durante este año y que he tenido sus momentos de mejor y sus momentos de peor. El año pasado, por estas fechas y hasta mi cumpleaños, fue un periodo súper chungo, súper oscuro, en el que pues sí que caí completamente. Bueno, hubo cambios en mi vida, dejé el trabajo que tenía en correos porque estaba saturadísima, no podía más, y durante este año he intentado recuperar mi equilibrio y he intentado pues mejorar en este tema, no volver a caer, pero es difícil. Yo desde ese entonces tengo pendiente haceros un vídeo explicándoos mi experiencia con esto y cómo había mejorado y cómo estaba, pues bueno, pues mejor, pero la verdad es que lo he ido alargando y lo he ido alargando porque sentía que nunca estaba realmente bien como para poder hablar de ello y decir, pues sí tuve este problema, pero ahora ya está todo arreglado y he salido de ello así y ahora todo está bien. Pero no, porque nunca termino de salir de ello, y estas últimas semanas han vuelto a ser bastante horribles.
Por suerte soy una persona bastante optimista y eso también tiene que ver con que ahora os lo esté contando así, en plan de, bueno, pues me río en vez de llorar, porque la verdad es que prefiero reírme a llorar, que ya he llorado bastante. Pero el caso es que siempre intento ver la situación, bueno, las cosas buenas de lo malo. Ahora que estoy un poco mejor, pues lo veo más. Cuando estoy en la mierda, pues la verdad es que me cuesta mucho verlo, o no lo veo, pero bueno, sé, racionalmente lo sé, sé que tiene que haber algo bueno. Y creo que lo bueno de esto, o de cuando llego a estos extremos, o sea, como me ha pasado ahora, como me pasó el año pasado, es que son la gota que colman el vaso y que yo necesito, los cambios me ponen muy nerviosa y me cuestan muchísimo, entonces yo necesito como esa gota que colme el vaso para tomar la decisión de cambiar las cosas. Y si no llegara a estos puntos en los que realmente me doy cuenta de que no puedo más porque no puedo más, porque es que literalmente no puedo más, seguiría siempre igual porque nunca me daría, nunca daría el paso de cambiar las cosas. Entonces también pues agradezco estos puntos en los que realmente me doy cuenta de que todo se me derrumba, porque me dan como el empujón a tomar las decisiones y hacer los cambios que de otra forma no haría. Y seguiría manteniendo situaciones que no son buenas para mí o con las que realmente no estoy tan feliz. Ha pasado una mujer y debo haber pensado, ¿pero qué hace esta friki metida en una cabaña hablando sola? Bueno, pues esa soy yo. Me estoy dando cuenta de que os estoy hablando de forma muy abstracta y que probablemente no os estéis enterando mucho de la copla, así que os voy a hacer una especie de... Una breve explicación de qué va el tema para que os enteréis mejor. Mi situación con la familia está genial, con Miquel está todo genial. Siempre todos mis problemas giran alrededor del trabajo y de mi autoexigencia, que es el núcleo de mi ansiedad. Soy brutalmente autoexigente y me trato muy mal por ello, a un punto en que no me dejo descansar. Si tengo tiempo libre, me siento mal, me siento culpable, siento que debería estar trabajando porque no trabajo lo suficiente, porque si tengo horas libres, pues las podría estar dedicando a hacer algo útil. O sea, eso de sentarme a ver una peli o una serie para mí ya es impensable. Bueno, no lo es porque quiero cambiar las cosas, ¿no? Pero incluso mi tiempo libre, en el que me siento culpable por disfrutar de mi tiempo libre, tengo que, si estoy haciendo algún hobby, tiene que ser algo productivo, porque si no hago algo que sea productivo, me siento fatal. O sea, tengo que ser siempre productiva, todo lo que haga tiene que servir para algo, nunca puedo hacer cosas simplemente por el gusto de hacerlas por mí, no me permito fallar de ninguna manera, no me permito... No me permito descansar, no me permito, pues, no sé, disfrutar de no hacer nada. Siempre he sido una persona muy exigente conmigo misma, pero a un punto en el que era positivo. La exigencia en cierta medida pues es buena porque te ayuda a mejorar, te ayuda a crecer, te ayuda a dar lo mejor de ti, pero desde que soy mi propia jefa, y creo que ahí ha estado un poco la cosa, desde que soy mi propia jefa, tengo como esa necesidad de demostrarme que puedo con todo, que soy competente, que no sé, supongo que tiene algo de inseguridad todo eso, pero el caso es que se me ha ido totalmente de madre desde entonces y eso sumado a que tengo mucho trabajo, lo cual es genial porque la tienda va genial, el canal va genial, pero hay mucho trabajo incluso para más de una persona. Y estoy yo sola. Así que ese montón de trabajo y esa exigencia han hecho como un cóctel terrible en el que me sobreexploto de una manera tremenda y en el que no puedo descansar, básicamente. No puedo desconectar, no puedo tener tiempo libre. Picos terribles de trabajar muchísimas horas, muchos días seguidos sin descansar, ni fines de semana ni nada. Y luego, claro, estoy agotada física y mentalmente y luego, pues... De pronto un día todo explota, caigo y mi productividad se va a la mierda, pero se va a la mierda porque estoy ultra ansiosa y no puedo más y no encuentro el punto de cuándo parar, no encuentro mi tiempo libre, no encuentro mi tiempo para mí, incluso en mi tiempo libre cuando consigo tenerlo, cuando consigo decirme vale, para ya, descansa, me siento culpable en ese tiempo por no hacer
por no estar trabajando, siempre pienso que podría hacer más, podría estar mejor, podría producir más, podría mejorar. Es un poco agotador. Y me parece que en el vídeo que hice por estas fechas del año pasado, de que me enseñó el 2018, ya hubo como una pincelada de esto, pero yo me pensaba que todo iba a ir a mejor desde entonces, y no, la verdad es que la situación con eso solo ha ido para abajo, o sea, bueno. La verdad es que creo que estaría bien volver a ver ese vídeo, pero a la vez no quiero verlo porque es enfrentarme un poco a las cosas que no he conseguido mejorar en este año, aunque también es ver las cosas que sí, no sé. Conclusión, pues ahora estoy un poco mejor porque he terminado la tirada de la tienda de Yul, que ha sido un poco el detonante esta vez. No quiero que penséis que el trabajo no me gusta o bueno, que es culpa de la tienda o que es culpa del trabajo o que es culpa de yo qué sé, de... No, porque me encanta mi trabajo, me encanta lo que hago. Es que estoy encantada, lo que pasa es que sencillamente no puedo parar porque necesito demostrarme constantemente que soy capaz de tirar adelante con todo, de hacerlo todo, de ser perfecta, básicamente. Y eso es imposible, o sea, lo malo no está en el trabajo, lo malo está en todas las historias mentales que me hacen creer que si no soy productiva, si no soy productiva al 100% de mi tiempo, no sé qué es lo que pienso, que no sirvo para nada, que no... no lo sé, la verdad es que es un poco loco porque racionalmente pienso una cosa pero emocionalmente siento otra. Y he empezado a ir a una psicóloga a que me ayude a gestionar toda esta mierda historia mental que tengo montada, que esto es algo que debería haber empezado a hacer antes. O sea, llevo como un año postergando este momento cuando realmente creo que me habría ayudado mucho si hubiera empezado antes, y con ella pues va todo muy bien y me está yendo muy bien. Y toda esta situación me ha hecho darme cuenta de que no puedo seguir así y de que tengo que cambiar las cosas y de que estoy agotada y necesito tiempo para mí. Y bueno, pues la cosa pasa por reducir un poco la carga de trabajo, con lo que tenía dos opciones: o yo dejar de hacer alguna de las cosas que hago, lo cual me dolía muchísimo, o tener una persona que me ayudara a hacer aquellas cosas que no requieren tanto que sea yo la que las haga. Y como me dolía un montón dejar de hacer algo de lo que hago o recortar de algún modo mi trabajo, porque he luchado mucho por él, me he esforzado mucho, es que le he puesto tanta ilusión y tanto todo a esto que me da mucha pena tener que cortarle una parte, así que lo que he hecho ha sido subcontratar a Miquel para que me eche una mano para aquellas cosas que realmente no me requieran, como por ejemplo hacer los pedidos de los materiales, montar las cajas, hacer las etiquetas de los envíos, hacer los envíos y quedarme yo con la parte más creativa, que al final es mi fuerte. Creo que eso me vendrá muy bien porque ya no tendré tanta cosa y creo que me será más fácil poner el límite de hasta aquí trabajas y hasta aquí, aunque no te haya dado tiempo de terminar lo que querías terminar, pero hasta aquí necesitas descansar y ahora es tu tiempo libre para ti. También pues me he dado cuenta de que me apetece cambiar, hacer cosas nuevas, como se estaba diciendo al principio de este vídeo, hacer vídeos un poco más artísticos, más, no sé, que me remuevan un poco más, que sean algo fresco, algo nuevo, porque me siento un poco atrapada en las fórmulas de siempre, porque no todos, o sea, tengo montado mi esquema que funciona a contrarreloj justísimo y claro, para innovar necesitas tiempo, que a veces será tiempo perdido porque a veces empiezas a desarrollar cosas que luego ves que no van en ninguna parte, y ese tiempo es del que no disponía para hacer cosas nuevas, entonces siempre me estaba ceñida, me sentía como un poco encarcelada en lo que hago siempre. O, por ejemplo, los vídeos, pues siempre los grabo en mi casa, siempre, pues manualidad, se graba así, pues también quiero, no sé, tener un poco el tiempo y el todo para poder probar a hacer cosas nuevas, porque es que al final los artistas necesitamos hacer cosas nuevas, no nos gusta quedarnos estancados, por lo que con el canal va a ser un poco así. Voy a subir vídeo, quizá no pueda subir vídeo cada semana, lo intentaré si ahora con este nuevo horario de trabajo pues lo puedo abarcar bien, si no me da tiempo pues no, pero quiero hacer cositas pues
no sé, quizá haré, seguiré haciendo vídeos como hago siempre, pues de mitología, manualidades, pero quiero tener tiempo pues para poder grabar una canción si me apetece, para poder grabar un vídeo en exteriores, que es un poco más complicado como este, dejar un poco de espacio para volar, y si no puedo subir vídeo una semana, pues ya lo subiré a la siguiente, o a la siguiente, o cuando pueda, cuando tenga terminado ese vídeo que realmente me ha gustado hacer y me lo he pasado bien y creo que va a gustar porque le he puesto toda esa, no sé, todo ese disfrute y esa energía y eso todo haciéndolo. Así que esta es la situación, y desde que he terminado con la tirada de Yul de la tienda, me tomé este fin de semana para, bueno, y el viernes también, más o menos, para estar conmigo misma y descansar porque no tenía fines de semana desde ni me acuerdo cuándo. Y estos días he intentado tratarme bien, cuidarme, hacer cosas por el gusto de hacerlas y no porque tengan que ser productivas. Ayer vi una película, vi Sleepy Hollow por la noche y, oh, joder, hacía un montón que no veía ninguna película. Limpiado y cambiado el altar porque cuando estoy tan ansiosa o tan triste o tan, bueno, hundida, como que pierdes mucho el sentido de la espiritualidad, o sea, te sientes muy, muy desconectada, y cuando me pasa pues es algo que me da mucha pena y que me siento muy triste porque a mí me encanta sentirme conectada y cuando estoy bien me siento muy conectada. Así que limpié el altar y lo reestructuré, he pasado tiempo con mi familia decorando la casa porque ahora viene Yul, Navidad, y hemos puesto el árbol con todo de fotos de la familia y de aquellos que ya no están con nosotros, hemos puesto los calcetines con nuestras iniciales. Y ayer me pasó algo que me pareció muy mágico y me hizo sentir como conectada otra vez, y lo agradezco muchísimo, y es que estaba hablando de que me haría mucha ilusión encontrarme huesecitos en el bosque porque nunca me los he encontrado y me encantan, y pues justo se lo estuve diciendo a algunas amigas que, jo, que nunca me los encuentro y que me encantaría encontrarme huesecitos, y el mismo día por la noche paseando a la perra por el mismo sitio de siempre, encontramos un montón de huesecitos de animales en el suelo. Yo creo que habría una madriguera de algún animal cerca que se los comía. Y hacía un montón que no hablaba del tema, justo el día que digo que me haría mucha ilusión encontrarlos, los encuentro. Y, no sé, son preciosos, os los voy a enseñar que los tengo por aquí. En fin, esta semana voy a estar preparando ya Yul porque es el fin de semana que viene. Me voy a ir con las chicas del Coven a celebrarlo a casa de una de ellas para poder estar allí por la noche, hacer la quema del tronco de Yul, y creo que va a ser genial. Pero quiero hacer un montón de cositas que me hacen ilusión hacer. Estoy pensando en hacer el Yul con Alana como el año pasado. Este año de hecho hicimos el Samhain con Alana y fue muy chulo. Estuve grabando para hacer un vídeo de él y al final no lo publiqué nunca, pero creo que es algo bonito cuando compartimos todos pues hacer una misma actividad aunque estemos en cualquier sitio del mundo para celebrar la misma fiesta. Y no sé, la verdad es que hoy me he levantado un poco ansiosa, pero ahora me siento bien. El bosque como que ayuda y me siento como muy protegidita aquí con esta cabaña, que en verdad son tres palos, pero no sé, se está bien aquí. Ay, y tengo otra novedad, hemos adoptado otro perrito, Miquel y yo, que se llama Corpi. Es muy chiquitín, todavía tiene 2 mesecitos y no puede salir de casa aún porque no tiene las vacunas, pero se lo encontraron abandonado con sus hermanitos y una amiga y nos dio mucha penita. Hace tiempo que siempre decíamos que nos gustaría tener otro perro, y bueno, pues mira, al final una cosa llevó a la otra y tenemos otro animalete en casa.
Bueno, pues así está la cosa, mis Engeriar. Espero grabaros próximamente algún otro vídeo que me apetezca mucho grabar, que me llene de ilusión para transmitiroslo a vosotros. Os deseo un muy feliz Yule si no publico nada de aquí a la fecha. Espero que estéis súper bien y nos vemos próximamente. Un abrazo y un besito a todos.